Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente con tu programa Valores en Acción. Un servidor, Javier Ibarra, te saluda y te agradece la fidelidad de tu audiencia. El día de hoy, que es, estamos pues, ¿qué día es hoy? Día es 12 de septiembre del año 2019, año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Hoy es un día singular, se está recordando la captura de un terrorista, Abimael Guzmán. Pues es un aniversario más en que la captura de este líder tenebroso del terrorismo Sendero Luminoso, su detención marcó la caída del trabajo político terrorista de una organización maléfica como la que fue Sendero Luminoso. Pues bien, felicitamos a ese servicio de inteligencia policial que se encargó justamente de la captura de este elemento con el cual todo el Comité Central del Partido Comunista Sendero Luminoso del Perú pues fue detenido. Bueno, pero el día de hoy nosotros, en este tipo de aniversario que supuestamente debería alegrarnos como nación, queremos mencionarles aquí desde Radio Miraflores La Auténtica, somos los mismos pero somos mejores, queremos darte un tema de fondo, y el tema de fondo es peligrosa incertidumbre nacional. ¿Por qué lo decimos? Hasta el momento hay un entrampamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sobre cuál es la fórmula en que se va a definir la gobernabilidad política. Porque en este momento no hay gobernabilidad política. Tenemos un nudo tremendo de ingobernabilidad que lo que está haciendo es mostrar un vacío de poder peligroso, donde hay ausencia de mando, de dirección, también de seguridad y de autoridad, con lo cual el país, pues en lo político, no está haciendo claras las cosas. El inaugurar algunas obras o el asistir a algunos eventos internacionales no significa que estemos gobernando. Hay actividades que son propias ya, que están programadas dentro de lo que es el aparato del Estado. Pero el aparato del Estado no puede conducirse con un piloto automático. No, no estamos en época de Humala. Hemos perdido tiempo y años con presidentes que no han tenido el cuajo ni la visión de estadistas de entender que hay cosas en las cuales hay que trabajar en función, no a la coyuntura solamente, sino a mediano y largo plazo. No es posible que Perú hasta la fecha no tenga un proyecto nacional sólido. No tengamos una visión nacional clara de lo que queremos. No hemos definido, porque hay que definir para ser líder del crecimiento económico de América Latina. Chile, lo decimos de hace muchos años, desde 1848, con Diego Portales, padre de la patria chilena, él dijo que Chile, país hegemónico, ¿de qué? De América del Sur. ¿Qué significaba? Que ellos querían ser la cabeza de América del Sur. Y tener a Chile de cabeza, pues ya vemos cómo lo que hicieron en el siglo antepasado y parte del siglo pasado, donde quitaron Antofagasta a Bolivia, Tarapacá y Arica a Perú, y por poco nos quitan Tacna. Ellos con eso tienen su gran producción de cobre, ellos tenían de hegemonía, ellos necesitan salir de ser la cola de Sudamérica y tienen esa visión de expansión. Y es un objetivo nacional que tiene Chile. Por algo tiene un lema en su escudo patrio que dice por la razón o por la fuerza. Entonces nos damos cuenta que ese país sí tiene definidas cosas a la vez. Hace más de 60 años ya hicieron su reforma educativa profunda. Hay un nivel de crecimiento, si bien no es mayor ahorita que el de peruano, sí, porque Perú necesita crecer muchos años para poder recuperarse, pero están llevando 20, 30, 30 años en lo que es el desarrollo y la construcción de su país, porque tiene definida la meta, tiene definida la visión, tiene definido el papel que juega en el mundo internacional dentro de la geopolítica de Sudamérica. Chile tiene claro qué es lo que quiere. Por lo tanto, por eso se rearma. Por eso incluso compite con Brasil y con Argentina. No quiere dejarse encerrar y encapsularse. Saben claramente. Podría tener de aliado a Brasil, ya que tiene contradicciones con Argentina. Y frente a Bolivia y frente a Perú. Trata de dividirnos. Por un lado, nos maneja y busca el apoyo de Perú cuando quiere aislar a Bolivia. O busca el apoyo de Bolivia para aislar a Perú. Pero ellos juegan muy bien su rol político. No son gente improvisada. La cancillería chilena es de las mejores en América Latina. No es cualquier cancillería. Ok,
¿Por qué? Porque lo que facilita es cuando un país tiene definido el norte. ¿Y qué es lo que pasa con Perú? Perú aún no tiene definido esa política. Hoy vemos que podemos liderar el crecimiento económico, pero para crecer hay que crecer 6, 7, 8% para erradicar ¿qué cosa? La pobreza, porque si no vamos a ser un país desarrollista, donde vamos a tener urbes, malls, lugares de lugares comerciales, incluso hasta lujosos, y tener edificios públicos muy hermosos, pero rodeados de una muchedumbre que todavía está en la miseria. Algunos no ganan ni el sueldo mínimo, y la verdad, todo esto, lo que estamos viendo, es un desarrollismo, es donde solamente un sector privilegiado, que no siquiera ni siquiera supera el 1% de una nación, es el que más se enriquece, y luego hay una clase media que puede ir creciendo, pero cada vez con menor manejo económico, porque el modelo neoliberal está llegando hasta su punto, ha llegado a su punto, y el modelo marxista y socialista no sirve. Ya hemos visto lo que ha pasado con Bolivia, lo que ha pasado con lo que ha pasado con Venezuela. Pues nos damos cuenta, aunque Bolivia está mejor que Venezuela, sin embargo, Venezuela es trágico, lo de Cuba, también miremoslo en Nicaragua. Vemos que ese modelo debería ser reproducible, porque en lo económico nada bueno puede ser. Pero el modelo que tiene Evo ha jugado a la defensa de un nacionalismo. En Perú, por ejemplo, a diferencia de Colombia, mientras que Bolivia trata de mantener su propia, trata de obtener su propia industria, su propio desarrollo, defendiendo de los sectores estratégicos de su país, como por ejemplo el gas. En cambio, aquí no defendemos nada, todo lo comercializamos. Aquí el neoliberalismo se ha vuelto mercantilismo. El dios de esta nación es el dinero. Y si no hay dinero, entonces no hay sentido, no puede ser. Nos hemos olvidado del servicio, nos hemos olvidado del desarrollo de los sectores más pobres, nos hemos olvidado de la solidaridad, nos hemos olvidado de muchas cosas en el país, donde todo el mundo lo primero quiere ver egoístamente, primero quiere ver lo suyo antes de ver que lo del otro. No podemos construir un país con peruanos y ciudadanos llenos de egoísmo, que primero piensan en ellos y después en los demás. Uno tiene que pensar en función de su trabajo y lo que produce para subsistir y para desarrollarse, tiene que ser en función de un servicio, de un bienestar para los ciudadanos o para las sociedades o para las ciudades y naciones en la cual nos encontramos. Pero si solo queremos servirnos de ello para solo ganar y ganar y el fin solo es el dinero, realmente no vamos a ir a ninguna parte. En estos momentos en el país, lo que hay es una tremenda incertidumbre. Hay que definir que este país es un país escúchelo bien, vamos a entrar al bicentenario, pero este país es un país bioceánico. Tenemos el Océano Pacífico, y si tenemos una carretera que vaya hasta Brasil, tendríamos el Atlántico. Debemos tener carreteras que nos crucen y no tenemos también esa infraestructura. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que pensar? Somos un país multilingüístico. Son 200 etnias, 200 naciones que estuvieron controladas por el Imperio Incaico. Vino violentamente el poder español, vino el coloniaje, aplastó, organizó encomiendas, en reservas mantuvo a la gente indígena. Hubo explotación en los obrajes y en las minas. Este país tuvo incluso un crecimiento agrícola monopólico. Fue de antemano, y eso, y hay que decirlo, netamente semifeudal, porque eran pues caciques, eran terratenientes, y con una población alrededor que no tenía futuro, simplemente tenía que estar sirviendo a un patrón, a una familia, y no era el desarrollo de todo el conjunto de la sociedad. Sin embargo, creo que hay un principio que tenemos que rescatar, y es de la Revolución Francesa, todavía liberal, que habla de soberanía, ¿no es cierto?, popular, que habla de igualdad, que habla de fraternidad. Pues bueno, en este país, si queremos que existan igualdad de oportunidades para todos, tenemos que, el país, el Perú no puede estar pensando, no puede dejar de definir lo que debe ser. Somos un país multilingüístico, multicultural. Somos un país que tiene gran historia, somos una civilización. Y debemos, por ser civilización, liderar el crecimiento de América del Sur. Pero tú dirás, pero Brasil. Brasil para la parte portuguesa. Pero la parte hispana, Perú tiene todas las condiciones para poder hacerlo. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque hemos tenido una clase dirigente, política en este país, que ha gobernado para los intereses de su clase, más no del conjunto de todos los peruanos, porque no existe el concepto de nación. Un peruano con sale del país ve algo mejor y ya quiere nacionalizarse en otro país. Pero hoy estamos viendo en los últimos tiempos que el nacionalismo nuestro está creciendo, bueno, a través del deporte, el fútbol, es una manera, pero tenemos que volver a nuestras raíces. Hemos dejado de estudiar historia,
del Perú, historia universal, religión, educación cívica, economía política. Ya hemos dejado todo eso, y los que salen, salen chicos desnacionalizados, desclasados, como si el mundo lo van a obtener simplemente con una buena vara o un familiar que tengan en el extranjero. Eso no es futuro para el país, definitivamente. Bueno, después de esta introducción, ¿por qué hablamos de peligrosa incertidumbre nacional? Porque por ahí tenemos informaciones tremendas de que realmente en estos instantes sectores del gobierno están retrocediendo en adelanto de las elecciones y están dejando aislado al presidente de la República. Y cada vez está creciendo la oposición, tremenda oposición que está creciendo a la propuesta de adelanto de elecciones nacionales y congresales que ha hecho el poder Ejecutivo. Esto es muy peligroso. Porque si la misma gente no quería hacerlo, ni hablar. Se ha comprado por ahí el partido del pastor Humberto Lai, que ahora va a tener otro nombre, y el que ha comprado el partido, pues parece ser que es gente del gobierno. Por ahí Salaverry quiere lanzarse, ya lo del Ejecutivo, el gabinete le ha dicho que no, prefieren a Del Solar. En fin, están pensando cada uno en un problema político pequeño y no estamos mirando lo que es el norte, lo que es país. Y esto es, no tenemos estadistas de alto vuelo que miren las cosas, no solo en el corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Eso necesitamos. Y lo decimos en el nombre de Dios, de este Dios que bendijo tanto esta nación para tener tanto. Como Raimondi decía hace más de un siglo y medio, más de casi dos siglos. Raimondi que dijo que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro. ¿Y qué decían? ¿Y qué decía él además? Mira, von Humboldt decía que la sociedad limeña era una sociedad que estaba más cerca de Europa, de París y de Roma y Alemania. Estaba más cerca de ellos que del resto del Perú. Es que Lima el modelo que tenemos ya se agotó. Lima no puede ser, y eso escúchenlo bien, Lima no puede ser la capital de la República, porque tenemos una sociedad centralista. 22 millones de habitantes viven, por favor entiendan bien, 21 millones de habitantes viven, de 20 a 22 millones de habitantes viven en lo que es la costa, que es el 10% del territorio. De 8 a 10 millones viven en la sierra, desde Cajamarca hasta Cusco, hasta Puno. Y es el 22% del territorio. Y el 68% del territorio, que es la selva, ok, toda la selva, toda la Amazonía, Amazonas, San Martín, Madre de Dios, Ucayali, tienes Huánuco y tienes también Loreto, pues ellos son 68% del territorio, pero tienen un promedio de 3 millones a 4 millones de habitantes. Entonces, es un tremendo territorio, una región que poblacionalmente no es densa. Lo que pasa es que el eje gravitacional, económico, político y social es Lima. Y como es Lima, la igualdad de oportunidades solamente es para los limeños. Por eso muchos de la provincia, de eso hablaba Juan Matos Mar hace más de 60 años. Matos Mar decía que iba a haber un desborde popular, que iban a venir hacia la costa. Eso decía Matos Mar. ¿Y por qué? Por el centralismo, porque no estamos recogiendo nuestros valores históricos, debemos descentralizar. Por eso un drama terrible es no enseñar historia, no enseñar valores. En las sociedades adelantadas y avanzadas, primero se enseñan valores antes de conocimiento, porque si primero es conocimiento sin valores, la mente es un monstruo que finalmente te va a robar y va a saquear. En este país, escúchenlo bien, cada año se pierden 35 mil a 30 mil millones de soles se van en la corrupción. Si sumamos en los últimos 25 años de democracia, ya no tendríamos que tener problemas en educación ni tampoco en la salud. Porque tenemos aquí un vampiro que se llama corrupción, amañado por empresas, estudios de abogados, estudios de contadores y políticos. Y el narcotráfico metido en todo esto, porque no hay valores. Y esa es una cosa dramática. Hay una incertidumbre, ¿qué va a pasar? Si el aquí incluso una de las revistas de mayor circulación dice, ¿cuál es la salida? Pato Rengo, o sea, una victoria con cojera y con debilidad de parte de Vizcarra si es que logra adelantar las elecciones, o un arroz compacto que tenga que pactar y en la práctica sería una derrota para el presidente de la República.
Estás demorando demasiado, Martín Vizcarra. No has tomado la decisión a tiempo y en el momento preciso. Porque cada día se levantan las cosas y la verdad, ya al final, lo que pensábamos que había un sector social que quería hacer un cambio profundo en la sociedad contra la gente que defendía el sistema corrupto, el viejo odre, pero ahora los nuevos odres están envejeciendo por la falta de decisión. Y al final, lo que vamos a decir nosotros los peruanos, queremos que se vayan todos. Y si se van todos, escúchenlo bien, ok, si se tienen que ir todos, necesitamos entonces refundar una nueva república. Porque esto, toda esta gente no nos sirve. Necesitamos cambiar las cosas. Tiene que haber un cambio profundo. Esta incertidumbre es peligrosa. Ya hemos visto cómo se están queriendo hacer, cómo hay cerca de 15.000 escolares que están perdiendo el año escolar por las huelgas allá en Tía María, en la zona, en el departamento de Carabelí, en Arequipa. Miren ustedes, ayer por poco los de Construcción Civil, por poco toman las instalaciones del gobierno regional de Loreto, reclamando una serie de reivindicaciones, pero no hay respeto a la autoridad. Hace poco han querido hacer un desalojo en el Chao, allá en el Valle del Chao, allá en La Libertad, y cuando fueron más de 120 policías, les cayó un millar de individuos que a punta de piedras y a punta de palos, incluso con armas, han herido a policías y los han echado. Estamos viendo las cosas al revés y esto es peligrosísimo, muy peligroso. La decisión tiene que tomarse en estos días y tiene que haber un movimiento nacional. Pero aquí hay decisiones que nos llaman la atención. Cada vez vemos más periodistas mermeleros, pero por alguna razón o por sus jefes están plegando al bando de que ya no quieren que haya adelanto elecciones. Nosotros denunciamos eso. La verdad, hay gente que nos da realmente. Nos da mucha pena los conceptos que están teniendo porque abandonan principios, porque ellos saben que no podemos continuar con este engendro de Congreso hasta el 2021. No podemos continuar con que este gobierno anodino no tome decisiones ya y gobierne hasta el 20 y se vaya, si es que adelanta las elecciones. Pues si no se adelanta, Vizcarra o es vacado o va a ser un monigote, títere de todos los medios que lograron paralizar su propuesta de adelanto de elecciones. Esto sería trágico realmente. Y lo que se avecina entonces es violencia. Porque en estos momentos, ¿cómo es posible que estemos viendo en el país esos espectáculos de descuartizamiento de individuos? La gente ya no tiene ningún parámetro, ningún nivel de control. Estamos viendo que se crea una violencia, aparte de los feminicidios, de los asesinatos, todo eso es terrible. Yo creo que esta incertidumbre no puede continuar. Hacemos votos y elevamos nuestras oraciones al Todopoderoso. Que se tomen decisiones, pero valientes, con los pantalones bien puestos. Que de una vez se defina, adelantamos ya, porque si no lo hacen, la incertidumbre nos puede ahogar. Entonces, habrá que hacer una gran movilización nacional, entonces que se vayan todos. Que se vaya la oposición y que se vaya el gobierno y entremos a una nueva etapa, porque a eso nos están conduciendo con este retraso de decisiones. El pueblo ya no aguanta más. Este país ya no puede seguir gobernado por derechas y por izquierdas. No puede ser gobernado por corporaciones que manejan empresas, que manejan corporaciones de empresas que manejan corporaciones de comunicaciones. No podemos permitir que la banca esté manejando, los empresarios bancarios estén manejando la economía la economía financiera del país. Necesitamos un cambio, esto ya se agotó, estamos llegando, necesitamos de repente un nuevo contrato social, no sé, no me adelanto, pero a este paso las cosas se me están llevando hacia ello. Ya el tiempo de los Fujimoris, el tiempo de toda esta gente, que todos los que fueron ministros, que defienden lo anterior, ya pasó, esa es otra historia, queremos algo nuevo. No nos sirve ni derecha, ni izquierda, ni ideología liberal, ni ideología socialista, ni de centro, ni socialdemocracia, ni nada. Tenemos que regresar a los valores, a los principios, y ahí está la palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Gobernar con la palabra, una gobernabilidad mayor, es la que reclamamos, porque si no se toman decisiones, Dios tiene hombres de Dios para que las decisiones se cumplan. Muy bien, hacemos un alto en el día de hoy.
Esperamos un par de minutos y vamos con la siguiente parte del programa Valores en Acción. La vida puede ser difícil, una mano va a necesitar, con solo ser amable, no sabe cuánto puede ayudar. Gracias. De nada. De la Fundación para una Vida Mejor. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La decisión correcta, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Bueno, y estamos ahora en la segunda parte del programa, Valores en Acción. Y queremos mencionar lo siguiente. Ha llamado la atención. Tenemos informaciones de último minuto que el Grupo del Comercio, donde los dueños eran Gaña y Montero, y otros grupos empresariales que están ahorita cuestionados por el problema de Odebrecht, han vendido el Grupo del Comercio una cantidad de acciones muy importante, con lo cual estamos viendo que varios ya están buscando modificar su propiedad sobre los medios de comunicación para evitar los embargos, si es que se sigue saliendo todo esto de la corrupción, que es general ya prácticamente. Odebrecht, realmente, ¿qué cosa hizo? En 19 obras hizo un pago ilícito de 61 millones de dólares, 61. Y hay otros pagos no contabilizados en otras 14 obras en el Perú. Cada vez se abre más y más y más. Ahora, Hernando Ceballos, parlamentario congresista del Frente Amplio, ha denunciado corrupción en el salud por las tercerizaciones. Calificó de mediocre la gestión de Fiorella Molinelli por no resolver los problemas por los que atraviesa el Seguro Social de Salud y manifiesta que en referente a las tercerizaciones de los servicios, manifestó que aquí esta tercerización de servicios de atención médica y uso de infraestructura, dice que en estos momentos hay una corrupción donde hay favoritismo con algunas clínicas privadas y no, lo que no hay es la atención de inmediata y la atención pues eficaz que requieren pues todas las personas que están buscando atenderse por el Seguro Social. Bueno, la señora Molinelli tiene ahora la palabra, tiene que contestar si realmente es cierto lo que dice Hernando Ceballos. Hay que averiguar. Pero cuando el río suena, es porque piedras traen. El Contralor General de la República, Nelson Chack, menciona que hay 630 funcionarios, nunca había una cantidad tan grande, 630 funcionarios de alto nivel que están siendo investigados y que hay indicios de haber cometido delitos que tienen que confirmarse, evidentemente. ¿Ok? Verónica Mendoza dice que al jurismo no le interesa la lucha contra la corrupción. Yo estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo con otra cosa de Verónica, pero tiene razón. Ellos quieren mantener lo mismo. No les interesa cambiar. Si no, miren ustedes a Becerril.
allá en el Congreso, este señor que hace rato debería estar detenido, que coimeaba con una empresa de sus hermanos, con el alcalde Chiclayo a cambio de favores, que cobraba con departamentos, con casas, con porcentajes, sigue libre, no pasa nada, y nada de esto es correcto, ¿no es cierto? Ahora, Daniel Mora habló que este impresentable Congreso está buscando traerse abajo todo el trabajo de la SUNEDU para favorecer a algunas universidades privadas particulares y que son mediocres. Y la Comisión de Ética sigue en manos del fujimorismo. Janet Sánchez cada día vota al lado de ellos. Muy bien, hoy se decide si Toledo sale con libertad. La pregunta que me hago, ¿de dónde sacó $1,000,000 Toledo que está ofreciendo pagar? Ah, caramba, entonces hay plata, ¿no es cierto? Y bueno, y una jueza va a definir sobre la prisión preventiva de parte de Keiko Fujimori. Vamos a ver qué ocurre. En el distrito de Surco, y con esto termino, hay que investigar que se ha cambiado la zonificación en perjuicio de los vecinos. Vamos a buscar algún experto en esto. El objetivo es construir viviendas de lujo en los cerros de Camacho, para lo cual utilizarán dinamita. Y además existe falta de agua. La verdad, llama la atención, pero ¿por qué siempre, cuando alguien entra a gobernar, no tiene el concepto que entra a servir, señor, sino entra el concepto de, uy, y ahora sí me voy a enriquecer? ¿Saben cómo se llama eso? Delito. En Singapur estarían presos, cadena perpetua, o estarían en la horca. Pero sobre esa propuesta vamos a hablar el día de mañana. Nos despedimos, ya nos está mirando Nadiesha Bermeo, muy seria, muy bien, le damos gracias por su acogida. Estamos mañana con Valores en Acción. Dios te bendiga, recuerda que lo mejor es lo que está por venir. Nos despedimos, Javier Ibarra, un servidor, te dice que el Perú saldrá adelante.